La última gran colaboración del Fortnite Mares ha llegado, y creo que con esto se termina todo lo que se metió en los archivos de la actualización. Alan Wake acaba de llegar a la tienda, debo ser sincero, nunca he jugado este juego, y no sé de qué va la historia, y eso creo que ha perjudicado mucho el poder disfrutar del personaje dentro del juego. He visto un par de gameplays del último juego, y por ahí me he guiado, y visto de qué más o menos va. La skin se puede comprar sola o en lote. El lote viene con la skin y su respectiva mochila. El pico que es reactivo ya que se ilumina al golpear. Y el envoltorio que para variar, y como característica de los envoltorios de la temporada tampoco tiene animación ni reactividad. Basándome en el diseño y sin conocer al personaje a fondo le doy una calificación de 8. Y sinceramente no la puedo recomendar por su diseño en sí porque no trae nada en especial, me parece una skin normal. Obvio, y vuelvo a recalcar que no conozco al personaje porque si estuviera relacionado con el personaje creo que mi percepción cambiaría. Les dejo un gameplay para que decidan viéndola sin game. Saludos y besos en el queso. Llevo, si sale la el lanzador de el lanzagranadas de choque o lanzagranadas de impacto, me lo llevo. Pero allá mato el vampiro y no me llevo nada. Entonces mejor caigo acá. Está raro cambiar la ubicación ya a final de temporada, pero bueno. Peor es nada, como dicen por ahí. Me daba alergia, puta madre. Es que me enferma cuando me dan esas alergias. Porque estoy todo el día pasado estornudando. Vaya usted a saber por qué, pero todo el día pasado estornudando. Vida el perro. Voy a ir a lo seguro. Esa otra escopeta me da buen spin y todo, me gusta, pero es un tiro al aire. Si fallo, me complico mucho a veces. Entonces, voy a ir a lo seguro. Este es el que estaba molestando. No, no es este. Una silla barata te puede costar a menos de $100. Una silla de marca, una silla cara, te puede costar entre $1,000 y $1,500, dependiendo, ¿no?, la calidad y dependiendo la marca de la silla. Hay marcas de buenas de sillas, parte de la espalda. Eso sí cambió bastante con esta silla, o sea, sí cumplen su función. O sea, la gente dice, no, ¿para qué una silla gamer? No es solamente el hecho de que... Es una persona que le gusta fantochear, que le gusta andar mostrando cosas que puede pagar. No, es que sí, para cosas o para mucho tiempo de que vas a estar sentado, sí sirve mucho una silla gamer. Entonces, no creo que alcance. No va a alcanzar, ni para que me gaste más. Pero sí la puedo alcanzar en morado.
qué tanta jodedera, hermano, qué tanta jodedera la tuya. No les bailo porque merecen el, sí merecen que se les pegue una bailada, pero no les bailo porque tampoco es que me los basuría, ¿no? Pero ¡ay, la madre! Pensé que no se iba a poder. Solo me queda una granada de impulso. Que usarla con. Que nadie lleva. Es que me da coraje que nadie lleva. Y yo marqué el aumento de. Quiero granadas de impulso. No, no hay granadas de impulso. Bueno, apelo, no tocará.